shit with that. That's some crazy shit, man. Thank you.
7 and my following. Do you think, brother? Okay, señor, por favor, ¿qué pasó hoy? Bueno, el carro aquí que está allá, que se accidentó, chocó, venía a alta velocidad y se chocó con la columna de ahí de que está entre del metro rail. Venía esa, parece que a alta velocidad y se accidentó y ahí hubo un señor ahí que murió del impacto ahí al momento, ahí instantáneo. Wow. Describa qué tú escuchas, qué tú miras. No, que venía a alta velocidad y imagínese. Que fue contra esa columna, la velocidad que venía. Ahí te puedes ver el reguero de piezas por donde quiera. O sea que ya se puede imaginar
el hombre quedó instantáneo ahí, yo lo vi en el momento y estaba ahí en el piso. ¿Usted escucha un choque grande? ¿Eh? ¿Usted escucha un choque fuerte? Choque grande, yo pensé que se había caído un metro por abajo. Yo pensé que el metro era el que se había caído, menos mal que pero esto qué cosa es. Yo estaba allá afuera ahí y sentí el golpe y yo dije, no, yo, ¿será que el metro se cayó? Allá después el impacto que le dio el carro. Bueno, ya mira ahí cómo quedó el carro, mira cómo está la pieza real por toda la calle. De la acera de aquí, de allá, y el motor por un lado, transmisión por otro, radiadores, de todos lados, todo hecho piezas, hasta aquí, mira. Y mira para allá, hay una pieza que salió volando, cayó del lado allá. Wow. ¿No la ves allá? No la ves tirada ahí, mira. Wow. Aquella pieza ahí, o sea, que en el video de la cámara que yo tengo allá, se ve como el carro choca, y se ve la pieza volando por arriba de la cerca. O sea, que venía a una velocidad que fíjate que en el video de la cámara parece que es un misil lo que está tirando de un carro. Casi que el carro no se ve. O sea, que venía a gran velocidad. El carro casi que ni se ve. Wow. Horrible, horrible, nada. Hay que ver el accidente nada más para ver lo que pasó ahí. Imagínate. ¿Tú viste a este hombre en el piso? En el piso estaba ahí ya, pero imagínate, ya él quedó instantáneo muerto ahí. No había forma divina, ya él no... Wow, él es un hombre... Es penoso, pero imagínate. ¿Un joven o un...? No sé, no, porque está boca abajo, yo no le pude ver la cara, no. Wow. Pero bueno, sea muy joven, sea mayor, le sigue siendo un ser humano, imagínate. Gracias. Ay, ¿cuál es su nombre? Es Javier. Javier, ¿su apellido? Stuart. ¿Deletre su nombre en español? Stewart. Ok, gracias. Ahora lo vas a ver, a las 23 con... Tú vas a ver, mira la columna ahí, ¿ves? A las 11 y 28 con 40 y algo, más o menos fue. A las 23 con... Tú vas a ver, mira la columna ahí, ¿ves? A las 11 y 28 con 40 y algo, más o menos fue. Ahora viene, mira, ¿lo viste? Wow. ¿Otro vez, por favor? ¿Quieres para atrás?